Con una dosis de fortuna, efectividad y sobre todo talento, el Villarreal le metió una manita a un Celta que estuvo desastroso en el Madrigal, porque es que no se puede salvar ni un solo futbolista de los de Eduardo Berizzo en un pésimo partido desde Sergio hasta Eduardo Berizzo, porque nuevamente el entrenador ha revivido fantasmas del pasado. Me refiero a renunciar al centro del campo, un pecado mortal en el actual fútbol moderno que estamos viviendo. ¿Cómo puedes salir ante el Madrigal, ante un equipo que te juega con dos delanteros y dos pivotes como son Bruno y Trigueros de un gran máximo nivel y colocas a Radoya junto a Bas solamente? Es decir, Radoya, único centrocampista puro, porque Bas ya hemos visto que en el doble pivote no funciona, se vio en la primera jornada contra el Leganés, lo vuelve a hacer en la octava contra el Villarreal y fracaso absoluto. No hubo centro del campo, el equipo estuvo partido en dos en todo momento. Y eso hizo que el Celta no tuviera ni generación ni destrucción de fútbol en el centro del campo. Luego, a todo ello se juntaron los errores individuales. Algunos de los defensas, otros el de Sergio en el segundo tanto, la mala suerte como puede ser el cuarto tanto de Bas. En fin, el Celta fue una auténtica calamidad sobre el césped. No se puede salvar a ni un solo futbolista. Y ahora solo queda pensar en los partidos frente a Ajax y Deportivo para cambiar la tendencia, que esperemos que no sea tan negativa esta semana. Por cierto, vuelvo a jugar Pape Cheikh y lo pone en un partido intrascendente, al igual que lo hizo la anterior vez que fue ante el Atlético de Madrid con 0-3 en el marcador. Hoy fue con 4-0 por debajo. Así es difícil que un futbolista crezca. Yo solo espero que después de este aviso, porque esto es un aviso serio lo de Villarreal, no se le ocurra a nuestro entrenador sacar un equipo de circunstancias y de descartes contra el Ajax, porque puede que también lo paguemos caro.